Cultura. La agrupación Ustedes y Nosotros presentaron la obra Orejas de Mariposa de Luis Aguilar en el auditorio del Museo Nacional del Títere en Huamantla el pasado 11 de julio. Un montaje nuevo que empieza a circular en el estado, aunque la intención es que realicen más funciones llevando el mensaje de autoestima y contra el bullying, comentó la directora Adriana Ivonne Delgado. Mara es una niña como cualquier otra, solamente que tiene las orejas grandes. Y eso la hace diferente. Debería de tener amigos, como todo mundo debe de tener amigos, pero los amigos usan sus orejas para reírse de ella. Y es muy importante el papel que juega la madre, y aunque su participación es muy pequeñita, es muy importante el papel que juega la madre de Mara con unas palabras cambiarle el mundo, ¿no? Mara logra dar una mirada positiva a cada insulto, y con ello pierden el interés sus compañeros de seguirle insultando. El mensaje a los niños es decirles que son únicos como son. Lo importante es aprender a vivir. Un montaje que cuenta con la participación de Alfonso Lucio Delgado en la musicalización. Creo que es la primera canción que termino alguna. Pero yo creo que trataba de... Me costó mucho porque, digo, yo no tengo hijos, ¿no? Entonces no tengo mucha idea de qué es lo que buscaban. ¿Qué busca un padre, no? Pero preguntando y todo, y además pensándolo mucho, justamente lo que trataba de reflejar es más bien el sueño que tiene un padre de lograr cosas en su hijo. La canción refleja eso de... La idea de que tú tengas la seguridad de que él va a poder afrontar las cosas sin que estés presente. En la plástica, un joven oriundo de Huamantla, Marco Tulio Barrientos Suárez, trabajó con la construcción de los personajes y la escenografía. Trabajo un poco lo que es la cuestión de la escultura. Esto es una técnica que realmente se usa en la pintura. Es como tipo encausto, se le agrega un poco de blanco de España y va la pintura. Hicimos el tallado en el unicel y posteriormente se fue agregando este tipo encausto para dar esa textura, ese acabado y la pintura, obviamente el maquillaje. La agrupación Ustedes y Nosotros, en voz de Mónica Sánchez, realiza la invitación para la temporada de presentaciones de leyendas, un recorrido gratuito al contar con el apoyo tripartito del Programa de Desarrollo Cultural Municipal. Los invitamos para que nos vengan a ver a nuestro recorrido que tenemos acá todos los viernes en Huamantla a las 8 de la noche, un recorrido peatonal en las calles principales de esta ciudad, y bueno, pues esperamos contar con su presencia para que se vengan a divertir de una forma padre y conocer la historia a través de estas escenas que tenemos. Las personas interesadas en contactar a la agrupación pueden llamar a los números telefónicos 246-45-747-58 y 247-137-18 o vía Facebook como Adriana Ivonne con VNN Ivonne Delgado. Para Sistema de Noticias, Edith López.